¿Puede ser? Bueno, bueno, bueno. Esta noche tenemos muchísimo para ustedes. Buenas noches. Y el humor, claro, no podía faltar. No, Dani. Dice que hoy no hay mucho tiempo aquí. Tenemos que hacer todo rápido. Como el otro día que hemos pasado de Tchaikovsky a Tinku, así, ¿no ve? Sin sketch. Bueno, bueno, entonces... Bueno, comenzamos, Leo, adelante. No, ¿acaso no sabes? ¿Qué es eso? Hay espíritus. Pero lo que no hay es el Leo. El Leo está en cocha. Está cantando con el mariachi del tigre. ¿Cómo es eso, el mariachi del tigre? Yo sé bien que estoy afuera. Ya. No está muerto quien pelea, sin embargo en Argentina. Sé que nos van a churar. A churar y a churar. Ya, no te emociones hoy. Pero, ¿sabes qué? Como estamos completamente en vivo, voy a hacer una cosa. ¿Qué? Mira, voy a cambiar. Espérame un ratito. Así vamos, como si fuera show de los ochintes. Ah, ya. ¡Hola, cómo estamos! ¿Qué dice el público? ¡El público! Bueno, entonces, ¿no está Leo? ¡Adelante, Denise! ¡No tenemos tiempo! No. Dani, ella también está en cocha. ¿Cómo es eso? Sí, los dos, mira, están en Cochabamba. Adelante, a ver con las pruebas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mírala. Está con las aguas danzantes ahí. Bueno, ¿y la Pame? ¿Entonces con la Pame? ¿Sigue enferma o qué? No, la Pame está enferma. Se me hace farsa, algo melodramática, así como este video. A ver, fíjate. A ver. ¡Ah! Mira, pues, así está la Pame. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, se me hace angustia, güey! ¡Ay! Necesito más médica de un mes. No. Oh, y ahora, ¿quién podrá curarme? Qué ardillita. Qué chistosita. Seguramente ese día no trabajó. No, pues. Estaba ahí con su baja médica, igual que la Pame, ¿eh? Sí, ¿vale? Mira, pues. No me están viendo. Ahora sí. Algo así tú dices, así melodramática. Sí, así la Pame. ¡Mi garganta! Oh, sí. Así que dramática. Por su culpa no me ha dado más permiso. Y estoy botando mi pulmón. ¿Quién que estás aquí, Pame? ¡Sí! ¡Qué gusto! Nos dejaron solos y hay mucho que hacer. Bueno, entonces comencemos. Conteo, por favor. Ya, conteo. Atentos. 3, 2, 1, al aire. ¡Bienvenidos a todos! Esto es Aquí en Vivo. Estamos viendo imágenes de la jovencita Indira, una jovencita de 20 años. Vean ustedes, esto ha pasado hace pocas semanas por la alergia, le digo, pero ella tiene una lesión de hace 2 años, de un terrible accidente que ha sufrido cuando fue embestida por un vehículo en la zona de Obrajes. Le destrozaron la cabecita, le han destrozado la piernita derecha, tiene pérdida ósea en el cráneo, en 2 partes importantes, en el parietal y en la parte trasera. Sin embargo, ella ahora está tratando de aprender a vivir con otro material en la cabeza, con platino, pero está con otro tipo de problemas, ya convulsiona. Le dieron medicamentos anticonvulsionantes hace varias semanas y le provocaron una tremenda alergia. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Encima de todo, eso más. Ahí está Indira, una joven que según la mamá nos había contado, tenía todo listo ya para tener una beca e irse a estudiar medicina. Lamentablemente por este accidente, todo se ha pospuesto. Yo quiero decir que todo se ha pospuesto, pero que no se ha perdido, porque quiero que también la mamá tenga un poco de esperanza, porque esta noche nos está acompañando, Dani, querido. Miriam, buenas noches. Es triste la situación, sin embargo, habíamos prometido que hoy empezábamos de arranque con esto. Exactamente. Porque doña Indira se va a quedar con nosotros durante todo el programa. Exacto. Y nosotros vamos a estar exhortando a la gente que puedan apoyarla, que nos puedan apoyar, que seamos solidarios a través de un QR y una cuenta solidaria. Exactamente. Ella necesita recursos económicos que son muy importantes, porque ella ha vuelto al hospital, evidentemente. Sí. Son 29 mil bolivianos para pagar el hospital, pero además de eso, necesitan una vivienda, porque ya donde ella está, no puede seguir pagando el alquiler, la mamá se está dedicando por entero a cuidar a su hijita. Claro. Mientras tanto, los otros dos hijitos están, no diré abandonados, pero no están bajo la supervisión completa de la mamá. También. Exactamente. Tenemos ese QR, por favor, en pantalla grande, señor director, por favor, el QR, ahí está. Ese es el QR.
Ahora, dos datos. Usted puede tomar una captura de este QR, escanear y a través de su banca móvil hacer el aporte. O también podría utilizar el número de cuenta que nosotros vamos a poner un rato nada más. Pero la parte más eficiente es que es este QR nada más a nombre de Janet Valdivia. Sí. Ojo, uno escanea el QR y te sale ahí los datos de la cuenta. No hay ningún otro QR, por favor, sí, para evitar susceptibilidades. A veces hay gente inescrupulosa y lo tengo que decir, Miriam, exacto, lo lamento. Sí, pero hay gente que clona un QR y uno quiere apoyar, saca el QR y es a nombre de otra cuenta. Entonces, estafa a la gente. Pero en este caso no va a haber eso. En este caso no, te sale el nombre así tal cual, lo que está viendo Janet Valdivia. Usted puede poner el monto que guste, poder colaborar y le salen todos los datos del Banco Unión. Ayudémosla, tenemos aquí a doña Janet. ¿Cómo está, señora Janet? Ayer ha pasado con la nena todo el día. ¿Cómo está ella hoy? ¿Cómo ha amanecido? Muchas gracias. Agradecerles al programa en vivo. Agradecerles a ustedes, hermanos, a la población de La Paz, Bolivia. Por favor, les suplico que me ayuden. Necesito pagar el hospital. Mi hijita está hospitalizada todavía. Necesito 29 mil bolivianos. Y también necesito, aparte, la cirugía de la pierna, exacto, que no está todavía eso contado. Por favor, no tengo dónde llevarle a mi niña. No tengo, vivo en alquiler, pero debo el alquiler. Un dato que le han dado a ella los médicos es que tiene que llevarla a un lugar que esté, que sea pulcro, que sea limpio, porque ella no puede tener infecciones por el estado de salud que está confrontando, ¿no es cierto? Después de ese tremendo accidente. Sí, las alergias que le ha dado por el medicamento y demás, necesito que llevarle a un lugar limpio y no tengo dónde llevarle. Mis niños están desamparados, están abandonados también donde en el alto. Yo estoy en el hospital, no puedo qué hacer. Estoy seca ya de dolor, por favor. Indira puede movilizarse, no se puede movilizar aún. Está delicada todavía de salud, pero yo quiero que también, por favor, que me ayuden. Por favor, necesito, no tengo pía para comer. Ya tanto ha pasado tanto tiempo, ya he ido atravesando, buscar para el medicamento, para muchas cosas. En el mes de abril se ha hospitalizado. Y para que la puedan intervenir esas también, veces, ¿verdad? Sí, esa ahora, es... Que la gente lo sepa. Ahora, ellos antes del accidente, esta familia trabajadora, la mamá muy trabajadora... Sí. Todo andaba bien, obviamente vivían al día, no es que tienen grandes recursos. Entonces, este accidente, producto de este accidente, han sido prácticamente estafados. Han sido estafados porque el abogado de la persona que atropelló, ahí está, estamos viendo a Indira. Indira, gracias, Mimis. Habló con la familia, llegó a un consenso, tengo entendido, pero el consenso no cubría nada. Nada, no tenía ni idea del gasto que iba a hacer toda esta hospitalización, más de 29 mil bolivianos. Espero que la gente, por favor, pueda apoyar. Estamos viendo en este momento nuevamente el QR para que la gente pueda apoyar. Ella es Indira, tiene 20 añitos y tiene muchísimo, muchísimo por vivir. Es importantísimo que salga bien de esta situación. Ahí estamos viendo, todavía está mermada su calidad de vida. Ella no se puede mover, necesita intervenciones, tienen que pagar el hospital. ¿Cómo de un momento a otro, no? ¿Cómo de un momento a otro se te puede...? Es que nadie está libre. Se te puede ir todo, correcto, como dice la mamá, ¿no? Se le ha ido el sol a ella, a toda la familia, porque tienen a un miembro que es muy querido, muy importante para ellos, que está en una situación muy delicada. Le pido, por favor, tienen ahí el QR, ayudemos a la señora Janet. Señora Janet... No encuentra ya esperanza, ella no sabe por qué está pasando este tipo de prueba. Yo la entiendo también, señora Janet. Sé el dolor que usted está pasando. Entiendo en el mes de abril ha entrado al hospital. Yo he entrado en terapia intensiva, es recogido por donde sea para pagar. Y otra vuelta vuelve a entrar. ¿Y entró a terapia intensiva por qué? ¿Porque estaba convulsionando? Sí. ¿Era por eso? Entró a terapia intensiva y luego sale de ahí. Yo consigo por todo lado, me presto, pago, vendo mis cositas, lo poco que tengo, a toda la gente me presto para sacar a mi hija. Y luego las alergias se vuelven a internar y ahora ya no puedo constantemente con los medicamentos y demás. Totalmente ha sido un infierno para mí.
No puedo conseguir él, no puedo, no sé cómo hacer. Al niño también lo he abandonado, a mi pequeño. Él estaba con medicamentos. Y el pequeño tiene otro problema de salud, sí, me ha dicho, era un tumor en la cabeza. Y ahora él le dice, me dicen ellos, mis hijitos, me dicen, mamita, no nos abandones. Ven con nosotros, ven, mami, no nos abandones, estamos aquí. No nos olvides. ¿Se imagina esa situación? Que les estoy olvidando, no es así. Y ojalá nos estén viendo en este momento, que aguanten un poquito más. Es difícil también pedirles a ellos porque necesitan de su amparo, señora Janet, ¿no? De su cariño. La señora Janet se va a quedar con nosotros durante todo el programa. Por favor, hoy hagamos presente la solidaridad que tenemos entre nosotros como bolivianos, como televidentes de este programa aquí en vivo, que hemos dado tan lindas sorpresas a muchas familias que han estado en un momento tan de mucha desesperación. La señora Janet está pasando por un momento realmente muy, muy dramático, muy crítico. Necesitan pagar con urgencia esa cuenta de 29 mil bolivianos en el hospital y además otros gastos más, esa operación que necesita recibir ya no más Indira en la piernita y por supuesto atender también lo básico para ellos, porque ni siquiera se está alimentando esta mamá. ¿Cómo se están alimentando los chicos? No puedo ni imaginarme. Ahí está el QR para que ustedes puedan, por favor, ayudar económicamente a la señora Janet. Janet Valdivia es la portadora de este QR. Me piden el número de carnet una vez más, señora Janet. 54. ¿54? 75. ¿75? 250. 250. Cero. Por favor. 54-75-250, La Paz. La Paz. La Paz. La señora Janet Valdivia, por favor, para que ustedes puedan hacer un depósito, Janet, ayudar con lo que puedan. Ella va a estar acá, si quiere también venir a ese canal. Pues bienvenido, porque no tenemos, hemos tenido nada, sorpresas. Hasta los zapatitos, no tenemos nada ya, no he podido comprar nada, absolutamente nada. Mamá querida, esperemos, quédese con nosotros, ella va a estar con nosotros, internamente va a estar recibiendo el apoyo de todos ustedes y sabemos que no nos van a fallar. Muchas, muchas gracias de todo corazón por el apoyo que ustedes nos dan, porque sabemos que tienen un gran corazón y sabemos además que saben colocarse en el zapato de los demás. La mamá, la señora Janet, está en este momento pasando una gran necesidad para poder sacar adelante a su hijita, a Indira. Bolivisión está de feria. Muy bien, momento de irnos hasta Cochabamba, por supuesto, con la feria. Ahí está, pero qué equipazo. Qué equipazo el que estoy viendo ahí. Sí, pero no somos tres borrachos, Daniel. Lo sé, pero Leo, por si acaso digo que equipazo, pero no estoy hablando de fútbol, ¿no? Va a empezar con el bullying. No, no puede ser. Bailo, uno por la tristeza, dos para no morirnos de frío y tres de la felicidad por los compañeros que tengo acá, ¿no? Nosotras felices. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están, compañeros? Nosotros muy emocionados de poder compartir desde el stand de Bolivisión en el programa aquí en vivo. Gabriel, un placer nuevamente, segundo día consecutivo para mostrar lo mejor de la yacta. Feliz, gracias por permitirme una vez más estar con todos ustedes. Yo les doy la bienvenida a todos a Cochabamba, bienvenida a esta ciudad hermosa que te quiere muchísimo, Denise. ¿Cómo te han recibido, Denise? Con buena comida, obviamente. Ya he cenado delicioso. La gente es muy linda, muy cálida. Han llegado de La Paz, han llegado de Potosí. Estaban ahí personas con sus carteles. Han llegado de España. De todos lados. Miren el ambiente acá. Mira el ambiente. Buenas noches. ¡Vamos! Eso, mira. Hola. Vamos. Eso. Bueno, así nos calentamos porque la noche está friecita, ¿no? ¿O no? Sí. Después los invitamos a pasar a todos a bailar acá. Y ese es un escenario nada más, porque tenemos dos escenarios acá en nuestro stand y ya nos están esperando muchas personas para poder compartir desde la FEXCO 2023. Exactamente, la vamos a pasar bien, Leo. Quiero invitar a alguien más, porque hoy vamos a hacer cuatro conduciendo. Ella es una estrella. Y tenemos el honor de compartir el escenario con ella hoy. ¡Diana Cardoso! ¡Eso!
aquí, Leonel igual. Y bueno, Gabo, tú eres de acá. Somos de la casa. Somos de la casa. Ven, nosotros emocionados, Miri, en tu querida tierra, compartiendo con la gente. Hay muchas novedades. Claro que sí, yo feliz de estar acá porque me vine por la Fexco también a compartir con todos los cochabambinos. Estamos con grandes invitados esta noche. Las mujeres más impactantes de la Fexco están aquí en nuestro stand de Bolivisión, Gabriel. Exactamente, las recibimos con un fuerte aplauso, por favor, porque están realmente bellas todas ellas. Adelante, por favor. ¡Bienvenidos! Adelante, adelante, pase, por favor, pase. Qué lindo, excelente, me encanta. Enseguida vamos a estar con ellas en un momento nada más. Pero antes también tenemos música, tenemos un montón de cosas. La verdad que sí, la vamos a pasar bien. Tenemos una noche planificada para, de verdad, disfrutar una noche de viernes. Se viene el fin de semana en Cochabamba para bailar y cantar. Exactamente, vamos a presentarnos, ¿te parece, Leo, por favor? Porque estamos con nuestros invitados de lujo y estaremos disfrutando, por supuesto, de esta gran feria. Diana, cuéntanos, tú te fuiste a Santa Cruz un tiempo, sin embargo, debes extrañar muchísimo tu tierra. Bueno, claro que sí, pero también los cambios son buenos. Ahora estoy disfrutando más de Santa Cruz, así que es una nueva etapa de mi vida y estoy disfrutando este cambio. Eso, muy bien. A ver, contame cómo estás en este momento. Estás en un momento fantástico de crecimiento personal. Queremos saber todo de vos, Diana. Gracias, Leonel. Bueno, hace más o menos unos 6 meses atrás me trasladé con mi familia a Santa Cruz y estoy en este momento, como dices, de crecimiento, de cambio, de explorar la ciudad, de acomodarse y su traslado yo sola. Así que estoy en este cambio total en mi vida. Y bueno, sí, también extraño un poquito a los cochabambinos, por supuesto, y bueno, lo que hacía, pero también se siente el cariño acá en la Fexco. Oye, ¿y no extrañas la comida de Cochabamba, la gente que te quiere tanto acá? Extraño, pero va mi mamá a visitarme, me lleva comida, va la buena comida. A todos les llevo, que mis amigas ya saben que me tienen que llevar. Yo tengo una duda, ¿no te estás congelando con esto? La verdad, decime la verdad. No, mi traje de feria era súper pelado, ¿no? Ahora estoy abrigado, me puse botitas, estoy decente. No saben lo que estaba hace rato en mi stand ahí, ¿no? Claro. Con la sonrisa tiene que ser, por supuesto, para poder esperar a todos los... Mira, ahí estamos viendo las fotografías, parte de lo que tú has venido realizando en el stand. Mira esa producción. Estás infartante. Estamos mostrando fotos casi prohibidas. Casi. Gracias, Leonel. ¿A quién le pidieron permiso? La verdad, a tu papá. Yo llamé a tu padre. De hecho, le mando un abrazo, don Carlos. Carlos, ¿eh? No. Marcelo Carlos. Don Marcelo. Gracias. Me olvidé el nombre. Marcelo, gracias por facilitar. Él nos pasó las fotos a nosotros. Es Carlos, Marcelo Carlos. ¿Marcelo Carlos? Charlie. Vamos, marche. Ahí está. Mándale saludos a tu padre. Saludos, pan. Te amo. Bienvenida, Dianita. Nos vas a estar acompañando durante toda esta transmisión desde Cochabamba. Tenemos muchos más invitados que enseguida se los vamos a presentar en un siguiente contacto, Leo. Seguro que sí. Volvemos a La Paz un ratito, chicos. Volvemos a La Paz. Pero si volvemos, volveremos bien. Con sugerencias para todas las personas, esas sugerencias que mejoran tu vida, porque Toyosa está presente en la Fexco. Ven y visita el stand ferial más grande y moderno de todo el país. Te esperamos en la Fexco del 7 al 18 de junio en el recinto ferial Alalive. Conoce el nuevo Corolla Cross Plus, el indestructible Hilux y Fortuner, por ejemplo, la mejor herramienta de trabajo, Light Ace. Además, adquiere tu Toyota para renovarlo cada 24 meses con el exclusivo plan financiado por Toyosa, ya lo sabes. Realiza una inversión segura e invierte en Toyota de Toyosa. Toyota, todo lo que te mueve. Muy bien, continuamos con más. Le cuento que Leo y Deniche estuvieron visitando diferentes stands ahí en la feria y en la tarde, ni les digo, Leo me dicen que se quedó ahí en el stand de Vago. ¿Quiere ver? A ver. Es buenísimo. Ay, ya estamos en vivo. Hola, chicos, ¿cómo están? Estoy con Vero de Vago. ¿Cómo estás, Vero? Bien, buenas noches. Yo estoy mejor, ¿saben por qué? Mira, 4 latas. Si ustedes traen 4 latas vacías acá al stand de Vago de la Fexco, ¿saben qué va a pasar? Le van a dar una lata nueva. Y así gratis, nada, un cambio. Exacto.
Exactamente, el día de hoy nosotros estamos presentes en la Fexto con una excelente promoción, donde todos nuestros pacientes consumidores de Colnatur pueden tener sus 4 latas vacías y automáticamente nosotros les regalamos una caja para un mes de tratamiento completamente gratis. Reafirmando el compromiso en la lucha contra la violencia, ¿no es cierto, Vero? Exactamente, nosotros somos Laboratorios Vago, una empresa sustentable y segura. Hablamos de sustentabilidad por todo lo que hemos visto ya internamente del stand y hablamos de seguridad porque nosotros somos una empresa tolerancia cero. Y además en el stand de Vago me puedo tomar la presión gratis, ¿no es cierto, Vero? Exactamente, Leo. Acá nosotros tenemos un gabinete médico donde tú puedes hacer el control de la presión arterial completamente gratis. Pero espero estar bien de salud. Enseguida les digo. Estoy bien, ¿no? Está un poco alta la alta. Claramente, pero para el estudiante está muy bien. Corta, corta, corta. Y también en el stand de Vago puedo descubrir si soy un dino sustentable, un dino despreocupado o un dino gastador. A ver, ¿hacemos el quiz? Claro que sí, Leo. Nosotros te pedimos por favor que escanees este QR donde vas a entrar una app y vas a tener una serie de preguntas donde tienes que ir contestando con total honestidad. Tengo que ser honesto. A ver, acompáñenme a mi honestidad. Una eternidad más tarde. Calculando el dino, atento. Soy un dino gastador. Bueno, visítenos en el stand de Vago que está buenísimo y además pueden conocer los distintos productos que tiene Vago. Ya saben, estamos en la Pexco. Interesante realmente la inversión que están haciendo todas las empresas en sus stands. Y bueno, otro que está buenísimo, te invito a que vayas al stand de Banco Unión en la Pexco. Vive por primera vez una experiencia inmersiva. Te llevará a lugares mágicos jamás imaginados de nuestro país. Realmente hermoso, junto a Banco Unión. Y a propósito, Leo estaba pues aquí, allá de Vago. Me dijeron que también se quedó hablando con el gerente general de Banco Unión. Lo vamos a ver. Muy bien, antes de eso, no, a Cochabamba, hasta Cochabamba. Leo, por favor, yo decía, ¿por qué no te quedaste hablando con los chicos de Vago si estabas toda la tarde ahí colado en su stand? ¿Y dónde está? Gracias, Dani. Sí, es una cosita rapidita. No, yo sé, es una cosita rapidita nada más, pero quiero contar y enfatizar un poquito esto. A ver, llevo 4 de estas latas del Colnatur y me van a dar este paquetón para un mes de Colnatur free. Gratarola, así es, ¿no, Vero? Así es, bueno, nosotros somos representantes de Laboratorios Vago, presentes en la Fexco, con esta excelente oferta. Somos Colnatur, expertos en colágeno, donde tenemos la oferta de por 4 latas, nosotros las estamos reciclando y va a tener el paciente una caja de tratamiento que le alcanza para un mes. Está buenísimo, y la verdad es que Colnatur es un producto alucinante que tiene un montón de beneficios. Exactamente, nosotros, bueno, las personas a partir de los 25 años dejamos de producir el colágeno de forma natural. Entonces necesitamos una fuente externa. Colnatur le va a proveer de los 10 gramos de colágeno hidrolizado que el paciente necesita para esos dolores que a veces presentan a nivel de las articulaciones, músculos, de la rodilla. Me trajiste mi, a mí me duele la rodilla, ¿me trajiste mi juguito? Claro que sí, tratamiento completo para ti. Lo necesito. Muy bien. Gracias a los amigos de Vago, les agradecemos, gracias chicos, muchas gracias, de verdad. Gracias a los amigos de Vago, espectacular, ya lo saben. La Fexco está llena de sorpresas, está llena de cosas alucinantes. Mira, llevas 4 latas y te das una caja gratis. Y además, música espectacular, baile increíble. Estamos con Salai. No, para, no voy a presentar. Quiero que me pasen, páseme un sombrero. No, lo voy a presentar bien como corresponde. Vení, Denis. No, a ver, vení. Denis. Mostrame, por favor, cómo me queda esto. A ver. Quiero que me haga el paso Denis de Salai. A ver. No, ¿por qué yo? Dale. No, agarra eso. ¿Qué me pasas? Dale, ¿cómo es? Enseñale, a ver. Dale, Denis.
parece un mariachi borracho. Es como un mariachi borracho, Denise. A ver, vos, que te crees tan capo. A ver, vos, adelante, amigo, dale, por favor, para que vea que no es fácil. Está, he pasado la prueba. ¡Me salió! Con es usted... que el de las chicas es más complicado, te quiero decir, mi querido. ¡Con Leo. Ustedes, Salai Bolivia! Es su ritmo que enamora, patrimonio cultural. Vaya donde vaya, mi Salai conquistará. Bailando zapateadito.
espectacular el Salai desde Cochabamba, pero yo tengo sugerencias. Atención, a Loritas Edificios, nuevamente presente la feria más importante de Cochabamba, Texco 2023, donde mostraremos nuestras tendencias en construcción y los nuevos proyectos en La Yacta. Sé parte del boom de la construcción y comparte la experiencia de nuestro Live Concept, donde estarán artistas como Luis Vega, Bonnie Lobby, Chila Hatun y Corona, además de las mejores azafatas de todo nuestro país. 10 días de arte, cultura, belleza y mucha solidaridad. Las Loritas Edificios, tu lugar es tu hogar. Muy bien, y hablábamos de las Loritas. ¿Ustedes quieren conocer el stand? Hay un montón de sorpresas que nos muestra en esta nota Leo. Bueno, y como todos los años aquí en la FEXPO, saben ustedes la inversión que hace Las Loritas con uno de los mejores stands de toda la feria. Acá estamos con su gerente Sergio Melling. ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, Leo. Agradecido porque cada feria que tenemos, cada año que participamos en este tipo de eventos, tú estás junto a nosotros para poder difundir lo que hacemos. Y este año con una causa un poco más interesante, más sensible para mucha gente, ¿no? Hemos hecho una alianza con el oncológico de la ciudad de Cochabamba, de la Caja Petrolera, para hacer una donación. La donación consiste en que de cada venta que nosotros realicemos vamos a donar $500. Esperemos que, bueno, sean muchas para que la donación sea más grande, y los grupos que tenemos en el Live Concert también están dando su granito de arena, unos con $1,000, otros con $2,000, otros con $200, pero la idea es que de granito en granito de arena podamos llegar a la meta y, por supuesto, brindárselo a esta gente que tanto lo necesita. Pero ni tan granito, porque $500 por cada venta, sin importar el modelo de departamento. Sin importar, sea monoambiente o sea el penthouse que nosotros tenemos, la idea es que vamos a dar $500 para que la gente pueda de alguna manera minorar sus gastos en esta enfermedad que es terrible, ¿no? ¿Cómo podemos visitarlo? Hay que hacer cita. Veo un montón de ejecutivos que, mire, Tony, montón de gente trabajando en los celulares, contestando las llamadas telefónicas, hasta los chicos. Nosotros hemos traído a todos nuestros ejecutivos para que puedan atender a toda la gente y estamos contentos porque sabemos la acogida que ya tenemos. Ya nos hemos ganado el espacio correspondiente. Esto era el patio cervecero anteriormente y, bueno, hoy por hoy es el stand de Las Loritas Edificios. Están también innovando con respecto a domótica. Exacto, nosotros año tras año salimos al exterior para poder traer innovación en cuanto a tecnología, desde nuestras chapas biométricas, la domótica que tenemos en los edificios y, por supuesto, hasta los acabados, ¿no? Vemos que todavía existen algunas constructoras que, por ejemplo, te entregan con el típico socket y el socket, pues, que se ve triste. Y le dicen un poquito blanco y listo. No, nosotros, como puedes apreciar, utilizamos barras LED, tenemos los ojitos que le decimos. Entonces es innovación en todo estilo, ¿no? Qué bueno, excelente, ya saben. Las Loritas Edificio presente en la FEXCO. ¿Cómo está creciendo realmente la feria de Cochabamba? Pero yo te pregunto, le pregunto a todos en casa, ¿está listo para vivir el futuro? Es hora de sumergirte en la innovación y la tecnología que Viva trae para todos ustedes. FEXCO 2023, desde el 7 al 18 de julio, visita nuestro stand y acompáñanos a vivir una experiencia única, donde descubrirás cómo estamos transformando la tecnología a toda velocidad. Descubrirás inteligencia artificial, ChatGPT, y estás invitado a ser parte de una carrera a máxima velocidad por el metaverso. Es el futuro aquí y ahora. Viva Advance, trascendiendo los límites de la tecnología y la innovación. Te esperamos, los esperamos a todos, y ¿saben qué? Me voy hasta Cochabamba porque me han dicho que Gabo siempre está bien acompañado, me han dicho que Gabo siempre me trae buenas noticias. Yo te mando un abrazo, Gabo, me gusta verte y dime que no me vas a decepcionar. ¿Verdad? No, no, Dani, de verdad que no, estoy muy bien acompañado, a mí me encanta igual estar contigo a través de la pantalla, pero mira las dos bellezas con las que me encuentro a esta hora de la noche, Dani, para todo el país. Estamos con Romy Paz y Victoria Holguín, que vienes desde Santa Cruz y también desde Cochabamba.
De verdad que estamos muy bien. Hola, Romy, ¿cómo andas? Hola, súper felices de estar aquí compartiendo en esta festa. Realmente ha sido mucho el cariño de la gente y estamos obviamente en el mejor stand de todos. Bueno, Victoria, ¿cómo la estás pasando en esta FEXCO? La verdad es mi primera feria en la que estoy trabajando. Estoy muy feliz y obviamente en el mejor stand, viva. Oye, qué buen año entonces. Primer año, Pisco Chabamba. La gente te quiere un montón. ¿La estás pasando bien? Sí, increíble. Agradecer por todo ese apoyo que estoy recibiendo y la verdad estoy muy contentísima y feliz. Romy, ¿qué es lo que la gente puede hacer en el stand de Viva? Pueden hacer de todo, tenemos grandes concursos, pueden conocer un poco de la tecnología que manejamos, realizamos la capacitación. Tenemos también un streaming realizado por Carlos Marquino y por Gabriela Segarra. Realmente está increíble, tenemos a los mejores músicos y a las mejores modelos bailarinas del mundo. O sea, si yo quiero hacer un TikTok con ustedes dos, ¿me pueden enseñar también? Pero obvio, hacemos toda clase de pasos nosotros. ¿Los difíciles, los prohibidos también? Le hago uno prohibido increíble. A ver, por favor, Romy, a ver. A ver. No sé ya. De Anita, porque la Romy saca los pasos prohibidos. El que va hasta el piso y todo eso. Algo tipo hip hop, mejor. A ver, dale, dale. Enséñame, trata de enseñarme uno. A ver. Romy, cuidado, te rompas. Oye, está muy, muy prohibido ya. Está imposible de imitar, Romy. Yo quería uno que pueda hacer, yo este no lo hago ni nada. Vamos al de Anita, entonces. Es que estoy hasta abajo. Pero los tres. A ver, a ver. Dale. No, dale, Vicky. No, claro, vamos todos abajo, a ver. En circulito. Círculo a la derecha, círculo a la izquierda, círculo a la derecha, círculo a la izquierda. Es todo un ejercicio. Eso. ¿Así a planchita usted? A veces. ¡Vamos, haga! ¡Vamos, Victoria! Mi consuelo, Romy, mi consuelo es que Victoria se mueve menos que yo. No, ella cada vez está mejor. La estamos capacitando, ya va a ver para el Miss Bolivia. ¿Cómo, Vicky, sí? Es que tener a Romy al lado, no, pues obviamente tengo que aprender los pasos prohibidos. Oye, ¿y muchas fotos? Muchísimas, realmente ha sido lindo llegar acá a Cochabamba, recibir el cariño de toda la gente. Los más pequeñitos se ponen a bailar con nosotros en el escenario. No les enseñamos los pasos prohibidos, obviamente, pero estamos para compartir lindos momentos. Igual, por suerte, los trajes preparados para los pasos prohibidos de Romy, ¿no? Claro que sí, porque si no, ahí ya todos los que nos están viendo se van a sorprender. Bueno, Romy, te pido que le hagas la invitación a toda la gente que esté en Cochabamba, que vino del interior del país para visitar el stand de Viva. Para toda la gente hermosa de Bolivia y de todo el mundo que está visitando la hermosa Yasta Cochabamba, los invitamos a que vayan a esta feria tan importante de la FEXCO y obviamente en el mejor stand de todos, que es Viva. Otra vez, por favor, está en otra, la Victoria está mirando al otro lado ya. Una vez más. Los invitamos a todos a la FEXCO y obviamente el mejor stand, que es ¡Viva! Porque aquí están las chicas que harán el paso de Anita. Esa, oye, chicas, de verdad, gracias por acompañarnos aquí en vivo. Me encanta su energía, me encanta, de verdad, es súper contagiosa. Y nosotros nos vamos a la par, ¿les parece, chicas, con un pasito prohibido, Romy? Obvio, obvio, ¿cuál quiere que le haga ahora? Uno no tan prohibido como el de Anita. Ya, a ver, ¿qué hago? Amigos, está peligroso esto. Nosotros continuamos con más y nos vamos a La Paz. Romy Paz, realmente, pasos prohibidos, súper flexible, impresionados todos, pero continuamos con buenas noticias. Yo les cuento que YFPB te invita a realizar un viaje al centro de la energía con una espectacular presentación en el stand de la FEXCO 2023. Impresionante, impresionante. ¿Y sabe qué? Hablábamos del stand, de sus singularidades, de lo que tiene, de lo que no. Mejor nos los cuenta Leo Francese in situ. Me agarró un miedo, estaba acá y empezó a temblar todo, Armin. Yo dije, chau, se nos cayó el stand. Sí, se cayó el stand, estamos perforándolo. Estamos haciendo un viaje al centro de la Tierra. Exactamente, estamos haciendo un viaje al centro de la Tierra, y el trépano, la perforación con el trépano y tratar de llegar a donde están los hidrocarburos. O sea que es una experiencia que la gente realmente va a tener inmersiva, diferente, disruptiva.
Totalmente. El objetivo es mostrarle un poco a la gente de una forma didáctica qué es lo que estamos haciendo como YPFB. Lo más importante es exploración, combustibles amigables con el medio ambiente. Son los dos temas que estamos trabajando y vamos a mostrar acá en la feria. Que venir porque está espectacular. Hay un lugar que uno entra, apenas arranca la experiencia y sentís de verdad que estás en una... ¿Qué sería? ¿Una taladradora? ¿Cómo se dice? ¿Taladro? ¿Cómo se dice? Un trépano. ¿Trépano? Un trépano, sí. Está ahí atrás el trépano. Es con lo que perforamos para poder llegar a los yacimientos. Viaje al centro de la Tierra con yacimientos. Mamá, si te llega este video y lo ves, quiero que sepas que te amo y perdón por todas las cosas horribles que te hice en la vida. Vengan, vengan conmigo, vamos al centro de la Tierra. ¡Vengan! ¡Por acá! ¡Por acá! Cuidado, hay dos mujeres. ¡Hay dos mujeres! ¡Hay dos mujeres en el centro de la Tierra! ¿Usted quién es? Carmen Julia. ¡Carmen Julia! ¡Dios mío! Excelente, hacer la invitación para que todo el mundo que venga a la FEXCO pase por YPFB. Bueno, invitarlos a todos para que puedan pasar por el stand de YPFB, conocer un poco de cuál es el trabajo que hace YPFB, qué es lo que hacemos como YPFB y qué es en lo que estamos poniendo todas las fichas actualmente, que es exploración y biocombustibles. Armin Dorgaten, presidente de Yacimientos. Que es tan impresionante. YPFB te está invitando a realizar un viaje al centro de la energía, como lo veíamos, con una espectacular presentación en nuestro stand en la FEXCO 2023, el cual ha recorrido Leo hace instantes nada más. Impresionante todo lo que ofrece la feria en Cochabamba. Pero bueno, estamos en viernes. Seguramente está en casa, sí, muy lindo los stands, las chicas, pero ¿qué falta? Música, chicos, regálame musiquita, por favor. Un poco de musiquita. ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Te vas, amor. Una más. Una. Daniel. Sí. Daniel. Sí. Cortame la música un segundo de fondo. Cortame la música de fondo. Quiero que cantes conmigo, Dani. Va, a ver. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le puedo hacer? Bien, perfecto. Estamos con Etiqueta Negra. Acá, con nosotros. Y vamos a cantar Tu Cárcel, ¿te parece? Tu Cárcel, señores, así es. Vamos a disfrutar de la buena música de Etiqueta Negra que nos acompaña en esta oportunidad. Y la gente nos va a acompañar también con las palmas. ¿Cómo estás, hermano? No, tremendo, aquí muriendo de frío, pero creo que es importante el saludo para toda Bolivia que nos está viendo. Bienvenidos a la gente que también nos visita en la FEXCO. Ustedes han venido justamente con eso, con ese objetivo de eliminar el frío del ambiente. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. La gente nos va a acompañar en eso. Bueno, estamos listos, señores. Entonces, a disfrutar, a bailar, a ponerle ritmo y también en casa, porque hoy es viernes y estamos desde Cochabamba con Etiqueta Negra. Puedo yo ser tu vanidad.
música, qué linda música. Y ahora seguimos con buenas noticias para todos ustedes, porque Boliviana de Aviación, porque Bogart te está invitando a conocernos, que están en la Fexco. Creemos en Bolivia, creemos en Cochabamba. Visita tu destino favorito con los vuelos azules. Viaja por negocio, vacaciones, por turismo. Aprovecha los días de feria y reserva tus pasajes para volar con BOA. Boliviana de Aviación, la muestra de todos. Y bueno, también hablábamos de diferentes stands. Banco Unión tiene un lindo stand para que nos pueda mostrar a todos. Se lo presentamos. De mucho tiempo, estamos acá con Marcelo Jiménez, gerente general del Banco Unión. Marcelo, primero lo primero, felicitarlos por el flor de stand que se ha mandado. No, gracias, agradecido. La verdad que como Banco Unión cada vez estamos reinventándonos y tratando de mostrar mejores alternativas para nuestros clientes a partir de nuestros servicios. Obviamente una muestra clara de lo que estamos haciendo para que la gente obviamente venga a encontrar un espacio que lo distinga, que pueda ver lo que es Bolivia en toda su latitud, así que muy, muy, muy contento nosotros de tener el stand esta vez. Y lo estamos viendo en imágenes en este momento, realmente, este 360 que se han armado, una experiencia inmersiva increíble con estas pantallas que va desde el piso y 360, toda tu vista, tenés que caminar por el lugar, es espectacular. Es un pilar fundamental de la gestión del Banco Unión, es la innovación y transformación digital. Ya desde hace un par de gestiones hemos estado trabajando intensivamente a nivel de que hoy por hoy tenemos toda una gerencia nacional de innovación y transformación digital que está trabajando intensivamente para mejorar los servicios. Dentro de poco estamos trabajando en algunos productos de innovadores que van a dar realmente muchas facilidades a nuestros clientes, que al margen de que tenemos agencias en todo el país, van a poder tener la posibilidad de hacer transacciones también desde la comodidad de su celular y con la máxima seguridad. Así que estamos avanzando bastante en eso. Son 10, por lo menos más, 10, 15 ejecutivos listos para atenderte. Sí, bueno, efectivamente, Banco Unión, el eslogan del Banco Unión es que somos el banco de los bolivianos. Sí. ¿No? Y el banco de los bolivianos, por supuesto, tiene que estar absolutamente en todos los segmentos. Y para eso trabajamos, para atender absolutamente a todos los segmentos. Sí, bueno, invitar a toda la gente que se apersone a nuestro stand, que de verdad está espectacular. Van a tener que ver esta experiencia 3D que acabamos de experimentar, no se van a arrepentir, así que los invitamos a todos que se apersonen, que van a ser, por supuesto, bien recibidos y tener una muy buena experiencia en el banco. Vamos nuevamente a Cochabamba, Gabo de Nietzsche, qué sorpresas. Nosotros continuamos desde la feria, mi querido Dani. Bueno, tenemos una invitada especial, una belleza, ¿no es cierto, mi querido Gabo? Tengo miedo a pronunciar mal su nombre, así que dale tú, por favor. Bueno, yo la presento. Ella es la señorita Cochabamba, además de Miss Fake Ball del año pasado. Este año deja de ser la reina, es Isabel Rey. Felisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias a Bolivisión por tenerme hoy día acá, disfrutando del viernes de feria. Hermosa, mi querida Isa, yo contenta, quiero decirte que yo te sigo todas tus rutinas de ejercicios, de recetas. ¿Cómo va esa preparación para poder viajar a Miss Bolivia? La verdad es tremenda, no te voy a negar, pero bueno, a mí me encanta hacer ejercicio, me dedico a eso, soy coach de entrenamiento funcional, así que bueno, ya es parte de mi vida, la verdad. Yo tengo que admitir que el abdomen de Isabel es mi inspiración, de verdad. El chocolate. Todos los días me levanto a hacer abdominales y voy a tener su abdomen algún día, pero después almuerzo y almuerzo todo mal. Vengan a entrenar conmigo, chicos, vengan a entrenar. A ver, cuéntanos un poco acerca de rutina, la gente tal vez está pendiente de cómo debería mejorar su vida por salud. Es importante, la verdad es que yo sé que es normal para las chicas, sobre todo que por lo menos a nuestra edad estamos más enfocadas en el físico, en cosas más estéticas, pero por salud es importante para tener calidad de vida y una vejez digna, ¿no? Y nos encanta porque realmente tú compartes todos los conocimientos, todo lo que va aprendiendo lo comparte a través de sus redes sociales, así que síganla y también apóyenla, sobre todo los de la Yacta, de su departamento, porque el 1 de julio es el Miss Bolivia, Gabriel. Verdad, pero estoy preocupadísimo yo. Ya hice empezar a pensar en la vejez. Ya estoy más cerca, yo también. No, tranquilo, no. No, 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 no. Estás
súper bien, chicos. Están todavía a tiempo de venir. Además, el corazón siempre es joven, señores. Y más si disfrutamos con buena música, ritmo, actividades y con todo. Isa, por favor, cuéntanos, ¿vas a llevar algún tipo de, no sé, no sé si llamarla actividades, porque también es parte de los requisitos dentro del Miss Bolivia, llevar algunas promociones de tu departamento? Sí, claro que sí. Tenemos varias actividades, en realidad, que son parte del Miss Bolivia. Uno de esos es el traje típico, que es representación de nuestro Valle Cochabambino. Yo, como señorita Valle, voy a llevar claramente un traje que represente a mi ciudad. Y esa es una de las cosas que vamos a hacer, entre muchas otras más. Oye, Isa, y acá la gente en la feria, bueno, primero que te ve hermosísima. Te ve con la banda de señorita Cochabamba, de Miss Feria del año pasado, con la corona. Oye, ¿dónde más? Es como, eres un imán de fotos. Ay, gracias, Gabo. La verdad es que estoy súper contenta con el recibimiento de la gente, de los niños, las niñas que se vienen a acercar a sacarse fotos. Yo les presto la corona, claro que sí, me encanta, me encanta. ¿Me puedes prestar la corona? Te la presto, obvio. A ver, ay, no, siempre está pesada, quiero decirte. Pueden poner la canción de Piches, 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 de Mario Bros. Piches, 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 Piches. Pónmela. Pero quiero que me corones. Con ustedes, Mr. Bolivia, Gabriel Nogales. Pasarela, pasarela, pasarela. Piches, 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 piches. Gracias, Isa. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mucha responsabilidad en mi cabeza. Mucha responsabilidad en mi cabeza. Prefiero devolvérsela nomás a la señorita. Porque es parte de la disciplina, ¿no es cierto? Para que se tiene que llevar, por supuesto, para el Miss Bolivia 2020. Bueno, Isa, por favor, mensaje a la gente. ¿Qué quieres decirle a todos los de la Yacta y el país? Bueno, decirles de que con todo cariño, con todo mi corazón, voy a ir este 1 de julio a representar a mi ciudad. Pero estos días de feria todavía tenemos bastante por delante, así que los voy a esperar acá en mi stand en MG para que puedan pasar a sacarse una fotito y a que compartamos un tiempo, un rato con ellos. Isa, gracias por acompañarnos, de verdad. Una pasarela, por favor, Isa, ¿sí? Porque te vamos a estar viendo en Miss Bolivia próximamente. Gracias por acompañarnos. Bienvenida siempre. Isabel Reinfeld, señorita Cochabamba de base, Miss Peikobol del año pasado. Este año va a haber la primera reina de la FEXCO, así que es su último año, sus últimos días como la reina de la feria de Cochabamba. Exactamente, volvemos contigo, Dani. Gracias, gracias, Beniche. Y me dicen que al otro lado de la feria hay un furor y la gente va y no lo dejen paz a este personaje. Es Thanos. Thanos se saca fotos con todo el mundo, ¿o no, Claudio? Te escuchamos. Ya estás en el lugar, Claudio, adelante. Los peores malhechores llegaron también. Hola, Thanos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo viniste a la FEXCO? Cuéntame, porque esto sí es súper raro. ¿Cómo? ¿Por qué es raro? Claro. Primeramente, ¿en qué canal estamos? ¿Ah? ¿Cómo que no sabes? ¿Aquí en vivo? No se ve el canal. ¿Cómo se llama el canal? Aquí en vivo, el programa aquí en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para la familia de aquí en vivo. Muy bien, estamos en todo el país, te están viendo ahorita en todo el país. ¡Oh! Queremos invitarles que vengan aquí a la FEXCO. Fue una invitación de último momento. Nos han apoyado. Eso, mira, mira eso, mira lo que es. Tremendo el traje. Que dé la vuelta, que dé la vuelta. Mira los detalles. Está enorme. Thanos, no me vayas a pisar a un niño, por favor. Con mucho cuidado. Oye, te quedaste con las gemas al final, ¿no? Claro, necesitamos riqueza en mi Bolivia. Últimamente muchos se lo llevan. Ah, muchos, está bueno. Pero también tienes la otra, la de Iron Man. Claro. Usted sabe que tenemos que tener las dos. Una locura, ¿no? Vean ustedes esta, nos estaba aprovechando. Oye, haz la invitación para que la gente, porque veo muchísima gente, aproveche estos días de FEXCO. Claro, pero antes quiero presentar a mi creador. Aquí está. ¿Dónde está? Ven, creador. Vente, creador, vente. Oye, viejo, felicidades por esto, increíble. Muchas gracias, hermano. Bueno, a ver, dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió y qué tipo de materiales usaste, ah? Bueno, para este traje en particular he usado microporo de 6 milímetros y algo de goma látex. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y estos días va a estar todos en la FEXCO? Sí, de hecho, los de la FEXCO nos han invitado. Ah, muy bien, ellos nos invitaron. Por ellos, sí, así que estoy muy feliz y bueno, pues vamos a estar aquí sacando unas fotos con todo el público que venga. Bueno, aprovechen, mira. Mira lo que es, mira. ¿Qué te pareció? Increíble, está Thanos, ¿no? Sí, impresionante. ¿Lo saludaste? Anda, puedes ir a saludarlo, ¿ah? Mira, ya está la otra niña. Salúdalo igual, mira, con calma, tranquilo. Mira al niño. Aprovechan. Claro, todos quedan impresionadísimos con este Thanos.
sorprendente lo que se tiene aquí en la... Ese Thanos es un dulce, un cariñoso. Todos felices de ver a Thanos. Cuidado con el abrazo, cuidado con los lentes, cuidado con Thanos, cuidado nos pise. Mirá lo que es Thanos, impresionante, genial. Bueno, muy bien. De esta manera les estamos mostrando lo que sucede aquí y los niños... ¿Qué tal? Increíble Thanos, ¿no? Sí. ¿Lo habías visto en el cine, no? Sí. ¿Sí? ¿Y conocerlo en persona? ¿Qué te pareció? Bien. Bien. ¿Y tú? ¿Conocías a Thanos, no? Sí. Ah, bueno, dale, ¿le diste un abrazo? Sí. Anda, dale un abrazo a Thanos, mira. Le da un abrazo a Thanos, no puede ser. Esto está pasando en la FEXO y nosotros estamos por todo lado, mostrándole lo que sucede en esta feria. Gracias, Claudio. Ese Thanos tenía voz del Grinch, me han dicho. Pero bueno, continuamos en Cochabamba hasta el stand porque tengo un consejo para nosotros. Adelante. Espectacular todo lo que se vive en la FEXCO. Digo, ¿sí? La verdad, más que espectacular, único, podemos decirlo. Y por eso hay que celebrarlo. Celebrémoslo, vamos, vamos. Quiero contarles a todos ustedes que hay un stand que es espectacular. Con la mejor gastronomía de Bolivia, me quedo corto, porque incluso hay un chef que es Estrella Michelin. Estrella Michelin, uno de los mejores chefs de Latinoamérica, está presente en el stand de Wari, donde podés maridar con Wari chocolate, con Wari miel, con la Wari original también. Y la mejor comida, la mejor gastronomía de tres restaurantes, uno mejor que el otro, que tienen menús que son exclusivos de la FEXCO. Solamente en la FEXCO podés encontrar estos menús. Del 7 al 18 de junio ven a disfrutar de una experiencia culinaria única junto a los tres, los más grandes exponentes gastronómicos del país: La Murillo de La Paz, Villadela de Cochabamba y Dosier de Santa Cruz. Cada menú será una fusión de ingredientes de origen que elevarán la experiencia culinaria junto al maridaje perfecto, ya que cada plato estará acompañado con la variedad de Wari que mejor combina. Te esperamos en el stand Orígenes de Wari, una experiencia que no te puedes perder. Deja que tus sentidos viajen junto con Wari. Salud, señores. Vamos a tomar un poquitito. Salute. Para la baja temperatura. Es perfecto. Bueno, después de estos consejos, señores, nosotros seguimos con más en el programa aquí en vivo desde Cochabamba. Y tenemos más invitados especiales. Yo creo que con este invitado, ¿saben qué? Dani como que se va a poner un poco celoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes saben que Dani es el que es boliviano. No me digas que tenemos... Me han dicho acá, ese Daniel, me dijeron, es un trucho. ¿En serio? Ni siquiera tiene el pelo rubio, me dijo él. Sí, ni los ojos claros. Ahí, mira, está entrando, mira. ¡No! ¡Oh! ¿Para qué dice? ¿Qué dice? ¿Está asustando? ¿Cómo? ¿Qué hay otro qué? Amigo, en el programa, pues no lo conoces al qué boliviano original. El único es de Cochabamba. ¡Ojo! Yo no sé, tengo mis dudas. ¿Qué dice, Leo? Se asusta. ¿Te puedo decir una cosa, Gabriel? Perdón. Gabriel Nogales tranquilamente podría ser el Ken Cochabambino. Gracias, Leonel. Me atenés la facha. Pero versión hawaiano, algo así. ¿Versión hawaiano? ¿Por qué hawaiano? Por la barba, digo. Debe ser. Le queda. Los tatuajes, tal vez en la espalda, así de las olas. No sé, pero ¿qué tiene que ver la barba? No sé, versión hawaiano. Me gusta cuando Denis vuela con su imaginación. Bueno, ¿cómo estás, hermano? Hey, feliz y contento, la influencia de la gente increíble en la FEXCO. La voz más gruesa que la de Dani. Sí, así es, obviamente. Qué lindo, amigo. Cuéntanos qué tal la experiencia aquí en boliviano. ¿Cómo nace aquello? ¿Cómo está respondiendo la gente? ¿Cómo te sientes tú con este título? Increíble, increíble. Desde que entré a la FEXCO, desde la puerta, lleno de fotos, me siguen. Gente hermosa de Cochabamba, los quiero mucho, los amo. ¿Y cómo haces para entrar en tu pijama, hermano? Me imagino que es una talla especial. ¿Cuál pijama? Mira esto. No, pero te digo tu pijama en la casa, no te digo tu ropa ahorita. Es broma, querido. Bueno, el físico es totalmente toda la ropa diseñada, no más. Oye, y ahora se viene la película, por si acaso, de Barbie. Ahí va a ser Ken. Se viene. Ya me imagino que vas a estar nuevas tendencias. Así es, tenemos sorpresas con la empresa Exclusive, empresa presente en el Cine Center. Estuvo a punto de robarle el papel a Ryan Gosling. Yo tengo una pregunta para hacerte, una preguntita. Para mí, que soy un fofo, un tipo que no se cuida, un desordenado, un indisciplinado, contame un poco cómo es tu rutina, pero decime la verdad. Totalmente
primero tú sabes que tiene que haber la disciplina, la constancia y la perseverancia, ¿no? Los tres puntos, primero si los tienes, vas por... ¿Todos los días ejercicio? Yo ya llevo como 10 años en el gimnasio. 10 años. ¿En qué horario entrenas? Acabo todas mis rutinas de trabajo y recién al gimnasio. Pero como ya voy mucho tiempo en el gimnasio, pues media hora es suficiente. ¿La dieta es difícil seguirla? Sí, sí, la verdad que es estricta, ¿no? Bajos en carbos. ¿Quién se vienen así fotografías? No sé, quizá con... ¿Qué me miras? Denise. Es que es Ken. ¿Le puedo contar una cosa? O sea, ¿para qué me das? No, para. Sí, se tomó 3 tragos de guar y no sé qué le pasa, Denise. Yo nunca en la vida le escuché hacer esta pregunta. Las hace Miriam, claro, siempre hace preguntas calientes. Miriam. Pero Denise nunca. Bueno, hermano, foto hot pregunta. Se vienen. Así es, mi gente hermosa de Cochabamba. Se viene foto festeja. Con el salud, Kemoliviano. Bueno, muy bien, festeja. Salud, dice. Bueno, por el Kemoliviano. Gracias, señores. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Y bueno, la invitación a la gente para que puedan visitar nuestro stand. Mi querida gente hermosa de Cochabamba, bienvenidos a la Fexpo. Se abre el Kemoliviano. Va a estar esperándoles con las puertas abiertas en el stand de The Fashion Center. Así es. Y quiero mandar un gran saludo a toda la gente que me está mirando, a la gente especial, a Rubí, que seguramente está en su camita, y obviamente a mis amigos, ¿no? Eso, oye, deberíamos ser como maniquís, como Ken, todos como Ken. Volvemos a La Paz. Contigo, Dani. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Aquí el único Ken boliviano soy yo. ¡Eso! Y atención, bueno... evidentemente hay unos stands impresionantes, me dicen que de Nietzsche se tomó un par de traguitos de una chela, pero hay una variedad impresionante, ¿sabe dónde? En el stand de Wari, se lo muestro. Señores, esta es la mejor empanada del mundo. No saben, ustedes claro dicen, ¿qué va a decir? Está haciendo una entrevista. Se lo juro, le doy mi palabra de honor. No saben lo que es esta empanada en Villadela, acá en el stand de Wari de la Pexco. Es impresionante. Felicidades. Rodrigo, por favor, estamos pasándola muy bien. Sí, felices de estar acá, la verdad. Una Pexco nueva, diferente, y nosotros también apostando en Cochabamba con este stand de Wari. Una propuesta gastronómica diferente a la Fexco, que creo que es totalmente nueva. Lo hicimos el año pasado en Santa Cruz, hemos tratado de traerlo ahora a Cochabamba. Tenemos restaurantes de 3 ciudades, tenemos uno de La Paz, que es La Murillo, tenemos de Santa Cruz, Dosier, del chef Franklin Gucci, y tenemos Villadela de Cochabamba. Perdón. ¿Cómo son los menúes? ¿Cuánto cuestan? Queremos saberlo todo. ¿En qué consisten? Mira, cada restaurante tiene 3 propuestas. Ok. Cada una se marida con una de nuestras variedades. Bien. Y vos puedes pedir una tablita de degustación que cuesta 120 bolivianos, que te trae las 3 propuestas del restaurante con las 3 variedades de Wari. O sea, de los 3 chefs. Si pedís esa tablita de 120, puedes saborear los 3 restaurantes. Nada, los invitamos todos los días a partir de las 7 de la tarde con el lugar abierto para que ustedes puedan venir a probar muy buena comida y una muy buena cerveza. Imagínense lo bueno que tienen que ser los restaurantes para tener invitados de este calibre. ¡Ay, señor, por favor! Cuando te ven los chefs que llegás, Coral, y dicen, está Coral acá, lo tenemos que hacer bien. No, de hecho, seguramente acá en Cochabamba se come muy rico, así que... Prueba, Coral, y nos va a decir sobre 10 la calificación. No se lo pierdan. Y para cerrar la nota, la calificación, la verdad, honesta, sobre 10. Sin comentarios el día de hoy. Te invito a que vengas a la feria al stand de Wari para deleitarte tú con los sabores y tú me das el puntaje. ¡Vamos todavía! Vamos nuevamente al stand en Cochabamba, chicos. Aquí en vivo y tenemos invitados especiales. Happy Producciones, Leo. ¡Happy! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Por qué le estás molestando, amigo? A ver, contame. Es la forma
menos aquí combatimos el frío. Para calmar el frío un poco. Un poco de chiste. Me dijeron que en tu grupo está un Ken boliviano también. Sí, sí, tenemos un Ken. Lo vamos a buscar. No, no, no. ¿Dónde está el Ken boliviano? El Ken de la calle de Suecia. Acá está. ¿Cómo te llamas? No, Alain. Un saludo, mandame un saludo a tu familia. Mucho gusto, mucho gusto. Un saludito ahí a la casa y a todos los que nos están viendo, ¿no? Ahí está, qué lindo. Bueno, hermano, ahora sí, bienvenidos. Me encanta, yo te veo, me pongo de buen humor. No, gracias, querido Leo. Nosotros igual nos sentimos muy felices de tenerte acá en Cocha. Bueno, normalmente siempre nos vemos en La Paz, pero bien, bienvenido a Cochabamba. Espero que te esté tratando bien la yacta. Y bueno, felices, felices de estar acá. Hace unos instantes estábamos en el escenario principal. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Contame más. Muy bien, la verdad. Ya lo van a estar viendo en algunas imágenes que vamos a tener en las redes. Y bueno, felices, la verdad. Muy contentos. ¡Qué lindo! Van a estar toda la semana, van a estar en diferentes stands. ¿Cuáles van a ser las presentaciones? El día de mañana estamos en el stand de La Paseña, el día de mañana. Y bueno, la próxima semana retornamos el viernes también. Oye, hermano, de verdad me encanta porque su look, de verdad, fuera de broma, es sí. Muy bueno, es muy particular. Yo entré y dije, wow, qué buen look. A ver, miren, miren, miren. Mira con el saxo más, mira. Increíble, ¿no? Su, ¿qué tengo que ver? Es súper bien. Eso es. Ah, saxofón. Claro, saxofón. Yo quiero ver si afina el saxofón con este frío. Vos sabés que se le va la afinación, a ver, ¿no? Una. ¿Está sin la qué? Sin la lengüeta. ¿Y el saxo o...? Es que con este... Contame con qué... la lengua de víbora. ¿Con qué nos va a deleitar? Bueno, lo último de La Bola 8 que se titula El Amor de Mi Vida para todas esas personas, para todas las parejas. Hicimos el TikTok en La Paz, así que bueno, aquí en Cochabamba está pegando mucho. A disfrutar. ¡Qué bien suena este grupo que se llama... ¡La Bola 8! ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Qué pregunta tan sencilla para responderse. Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Tú no eres mi opción, eres mi prioridad. Siempre se cultive con muchos besos y caricias y demostrarte con ellos que eres el amor de mi vida. Dacos en el beat. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste y compartir. En este largo viaje que se llama vida, quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Eso nos vamos con broche. Ay, qué pena. Pero nos reencontramos la próxima semana. Gracias, viejo. No, querido Leonel, gracias a toda la linda, a toda la familia de Bolivisión a nivel nacional. Gracias por la cobertura, por la confianza. Sí. Felices, de verdad. Hablando de confianza, y con esto nos vamos, perdón, Hans. Me dijeron, bueno, pues es que yo tengo hotel recién el viernes que viene. De lunes a viernes no tengo hotel. ¿Me puedo quedar en tu casa? Sí, sí, claro que sí.
Para que veas que es buen amigo. Nos vamos de acá directo a la casa y con una... Gracias, Bolivisión, no tiene que ponerse en gasto. Gracias, chicos. Gracias, Gabriel. Qué gusto compartir contigo. A ustedes, chicos, gracias por permitirme estar con ustedes estos dos días. Ha sido un verdadero gusto, privilegio. Un fuerte abrazo a toda la gente de Bolivisión. ¡Nos despedimos! ¡Vamos! ¡Hasta la paz! ¡Chao! ¡Chao, amigos! Incluso un acto terrible, una agresión brutal justamente a una de las asambleístas, la señora Muriel Cruz. Fue golpeada justo cuando se iba a llevar a cabo la posesión de autoridades indígenas del pueblo guaraní. Bueno, aquello ha terminado en un hecho realmente muy lamentable, con personas aprehendidas, vean ustedes, con gasificación. Estamos esta noche con la diputada Ninoska Morales para poder hablar con ella un poquito, tratar de entender qué fue lo que ha pasado. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, desde el gobierno estaban preguntándose qué intereses han aparecido en medio de esta trifulca, de este problema, porque la población todavía sigue sin entender. ¿Fue porque no querían que se posesionen las autoridades? ¿Fue porque hay algún problema con la... con la mencionada asambleísta, o es que hay problemas políticos, la gobernación? ¿Qué pasó? Diputada, ¿me escucha? Muy buenas noches, Miriam. ¿Cómo a está? Través de su programa, recibo un saludo desde Santa Cruz a toda Bolivia. A ver, me gustaría que me dé, por favor, usted su criterio, su entender sobre lo que pudo haber pasado hoy día, para que la población también entienda un poco qué ha pasado, qué intereses se han jugado en todo este problema que hubo hoy. Las asambleístas habían solicitado que se realice esta posesión de la asambleísta indígena de manera virtual. Lastimosamente fue rechazada y además no había la presencia del presidente de los asambleístas, Zvonko Maković. Esperamos nosotros que luego pueda rendir cuentas de qué es lo que ha ocurrido con su ausencia, principalmente, que es algo que llama mucho la atención. Había gente que estaba afuera esperando, tenían... tiros, tenían material para golpear, al parecer ellos estaban preparados, no sabemos para qué. Llegaron los asambleístas a querer trabajar, a querer sesionar, y lastimosamente le echan un líquido que arde los ojos, inmediatamente aparecen los golpes y de inmediato todo se avalancha contra el cuerpo de Muriel, una, dos, tres personas que intentan rescatarla, pero que la trifulca fue más fuerte. Empiezan a golpearla, a pegarla, y no descansan en darle los golpes hasta que queda tendida en el piso, y que finalmente aún ahí en el piso, casi desmayada, seguían golpeándola. Detrás de todo esto, nosotros entendemos que hay personas que lastimosamente han premeditado estos hechos. No hay otra explicación más clara. Lo que han realizado, esta violencia de género, esta violencia política, esta violencia de corte racista contra los asambleístas que estaban llegando a cumplir sus funciones, a llegar a sesionar, y que lastimosamente se encontraron con esta gresca que en este momento está en grave situación, la asambleísta Muriel, porque ha sido golpeada. Nosotros ya nos hemos pronunciado, vamos a ser parte querellante, vamos a estar buscando que se haga justicia, que se lleve adelante las investigaciones de manera transparente, porque no solamente queremos que se investigue quienes han producido estos hechos violentos, que lastimosamente seguro va a dejar muchas secuelas en el cuerpo y en el organismo de la asambleísta Muriel y en los otros asambleístas, sino que aquí hay autores intelectuales. Aquí hay, detrás de toda esta trifulca que ha ocurrido en las afueras de la gobernación, hay responsables intelectuales que han actuado con alevosía, con dolo, y esto no puede quedar en la impunidad.
Muy bien, diputada, gracias por haber hablado con nosotros. El gobierno ya ha dado a conocer su parecer con relación a la indignación que ha sentido con relación a lo que hoy ha pasado y lo que usted ha dicho. Me quedo pensando, yo creo que por ahí va a ir la investigación. Hay 5 aprehendidos, todavía por lo menos unas 11 personas en proceso de investigación, pero lo cierto es que ha habido aquí algún plan, alguna premeditación, ¿con qué fin? Eso es lo que se tiene que descubrir. Gracias y buenas noches, diputada Morales. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Miriam. Estamos siempre para servir. Gracias.
gracias a mí. Linda mujer, qué bello tenerte aquí y compartir todo lo hermoso de ti. Agradezco que me des tu amor, tus besos, tu alma y tu corazón cantando fuerte dice: mujer bonita, me enamoré de tus encantos, mujer. ¿Cómo olvidarme que te amé si tú eres definitivo, sí, en CEO en Bolivia, la boy band latina más exitosa de la última década, por más décadas de la historia de su gira de despedida, la última cita World Tour 2023, Santa Cruz, 22 de julio, San Luis Arena, La Paz, 23 de julio, Teatro al Aire Libre, venta de entradas, www.passline.com. Quiere reír a pierna suelta, lo tiene que hacer con Chupate esta naranja. Sí, estamos con los capos del humor y esta noche tenemos a estos magníficos comediantes que nos tienen una invitación muy especial, pero aquí estamos para reír, así que nos vamos a este lado, a ver, me sigue la cámara o no. Nos vamos con Nilo Pantoja, un chistecito, por favor. Bueno, resulta que iba un tipo con su auto por la calle, por la carretera, en zigzag. Policía de tránsito le dice: a ver, parece que estás en estado etílico, vas a tener que soplar acá. Dice: no puedo soplar porque soy asmático, me va a agarrar un ataque. Bueno, te saco un poco de sangre con la jeringa, tampoco puedo dejar que me saque sangre porque soy diabético y se me baja la orina, se me baja el azúcar. Bueno, le dice: te voy a tomar un poco de orina acá para llevar a... No, tampoco puedo hacer eso porque usted sabe que con la diabetes me puede afectar más. Entonces, bájate del auto y camina por esa línea blanca. Tampoco puedo hacer eso. ¿Y por qué? ¿No ves que estoy borracho? ¡Ah, bravo! ¡Qué buen chiste! Ahora sí, pues son vos, ya, el casero. A ver, tu chiste, por favor, invitando a esta Chupate esta naranja que está desde mañana y pasado en el Teatro 16 de Julio. Chistecito, a ver. Bueno, resulta de que 5 enfermeras se reúnen ahí en el hospital y dicen: ¿qué tal si pasamos una noche loca y mañana nos contamos cómo nos ha ido? La primera dice: yo creo que me he acostado con el director del hospital, porque órdenes nomás daba, yo tenía que hacer todo. La otra dice: yo me he acostado con el anestesiólogo, sí, pero no sentí nada. La otra dice: yo me he acostado con el residente, porque siempre me preguntaba: ¿está bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Ay, no, qué. La otra dice: yo me he acostado con el radiólogo, dice, porque me lo ha hecho de frente, de atrás, de un costado. Y al final me ha dicho: tienes que repetir, te has movido. Y la última dice: yo creo que me he acostado con el visitador médico. ¿Ah, sí? Sí, su muestrita. ¡Oh, qué triste! Bueno, ahorita ustedes se me alistan porque quiero que además me hagan la invitación. A ver, Maussan, como dueño de casa, no nos hagas quedar mal representando el programa. El chiste, resulta que una señora va a su cirujano plástico, que ya le había hecho un montón de cirugías, y le dice: ay, doctor, por favor, quiero que me haga un estironcito. Que me estire por acá un poquito. ¿Cómo suena la piel estirada? Que me estire un poquito. Uy. Bueno. Y le dijo el doctor: no, ya le he hecho más cirugía. De lo que le he sacado, le he hecho 3 billeteras, 4 carteras, etcétera. No puedo sacarle más piel. ¿Ya? Ya está más tesada que malla serigráfica, señora, por favor. No, pero por favor, yo quiero unita más. Bueno, está bien. Le voy a poner acá una clavija de guitarra y le va a poder dar 2 vueltitas. Cada que se sienta medio guanga, usted gira un poquito ya. Máximo 2 vueltas. No se ponga a joder con esto, por favor. No. Se pierde 2 semanas. Ya. Y vuelve: ¡ay, usted es un estafador!
¿Por qué? Mire lo que me hizo con su tornillo. Mire las bolsas que tengo aquí debajo de los ojos. No, señora. No son las bolsas, son sus pechos. Oh, deje de darle vueltas o dentro de poco va a tener barba. ¡Bravo! Veo el chiste. Ahora sí, ya, vos, no, dueño de casa, te chupate esta naranja. No, todos somos dueños de casa. No, una chiquitita justamente con el tema de Nilo que hablaba del tema de tránsito, las cuestiones. Justo pues una tortuga y un caracol tiene un accidente, se chocan. Colisión. ¡Pum! Cuando agarra, viene la policía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, la tortuga. No sé. Todo pasó tan rápido. ¡Qué bonito! Yeah. Raúl Mamani, a vos. Sí. ¿Dónde no te quieren? Te aman. Oh, la gente te espera en La Paz, pero por segundos. Sí. Un chistecito a tu mejor estilo, así con. Bueno, el escenario es tuyo. ¿Cómo no? Con todo gusto. Uno cortito primero, dice, porque les gusta a los niños que todavía andan despiertos. Deben ser poco, pero. ¡Mami! Mami, en la escuela me dicen Evo. ¿Quiénes te dicen Evo? Mis compañeros y compañeras. No, permítanme. Ahora sí, es bueno. Sí. Está un señor en la calle llorando. Se detiene un coche, taxista baja, bien fortachón joven. Dice, ¿qué le pasó, señor? ¿Lo asaltaron? ¿Qué ocurrió? No, llorando. Lo atracaron, ¿no? ¿Pero qué pasó? Es que acabo de ver a mi mujer entrando al motel con otro hombre. Y es que se abusa de mí porque soy más viejo que ella. Y yo la amo porque, mire, aquí tengo la foto de ella. Hermosa, ¿sí o no? Y el otro. Qué indignación, por Dios. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo. Métase a mi auto, me lo cuida de paso. Entro al motel y la saco a su mujer. Por favor, haga eso por mí. Sí, señor, ¿cómo no? Y entra. Y al rato sale a los revolcones con una mujer casi de los cabellos, ¡pum!, dentro del auto. ¡Epa! Y el que estaba dentro del auto dice, oiga, joven, pero esta no es mi mujer. Y el otro, sí, ya sé, es la mía, ahorita voy por la suya. ¡No! ¡No! Véngase, chico, véngase, por favor, aquí. Rocío Góngora, la mujer del stand-up. Qué placer tenerte aquí, mi amor. No te voy a pedir un chistecito, porque eso no se les hace a los stand-uperos. Pero sí quiero que, por favor, hagas la invitación, porque la gente está desesperada y ya quiere irse a chupate esta naranja. Sí, por favor, vengan el día de mañana. ¿Sábado? Y el día domingo también. A las 7:30 de la noche arrancamos el show. En el Cine Teatro, 16 de julio. Vamos a estar con grandes humoristas, como ya lo han visto, y mi representación con stand-up desde la Ciudad del Alto. Así es, las entradas, ¿desde qué hora se pueden comprar? Desde las 10 de la mañana de mañana, ¿viste? Tempranito, hasta que arranque el show, la gente puede aproximarse y disfrutar del chupate esta naranja 1.0, señoras y señores, el número 775-78047, la gente que lo pueda comprar por delivery o por online. Genial, ya está hecha la invitación, mañana y el domingo nos vemos en el Teatro 16 de Julio con Chupate esta naranja y estos grandiosos comediantes. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con más de Aquí en Vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Solo debes mirar atrás para ver lo lejos que has llegado. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima alcanzará los 25. En Cochabamba, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 28. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 29 con vientos. Así que por favor tomen sus previsiones. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima será de 5 grados bajo cero y la máxima llegará a los 17. En Oruro, la mínima será de 5 grados bajo cero y la máxima llegará a los 19. En Chuquisaca la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 25. En los tres departamentos el cielo estará totalmente despejado.
Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. En Beni la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 32. En Tarija la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 27. En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado. Y recuerden, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Para viernes. ¿Nos, ¿está bien mi micrófono? Sí. ¿Todo perfecto? Positivo, gracias. Les cuento, caballeros. Primero, bienvenidos. Qué gusto conversar con ustedes, tenerlos acá completamente en vivo. Pero les cuento una cosa. ¿Cómo es la gente a veces envidiosa? ¿Qué pasó, papá? Dicen, no están en vivo. ¿Cómo no? Dicen, no están... No es, nos han escrito. Suena tan bien, no están en vivo. A ver, ¿cómo podemos demostrar que sí estamos 100% en vivo? Vamos, con algo en vivo. A ver, primero un tecladito, una intro. Dame un do mayor. Eso. A ver, ahora, dame do igual en bajo. Listo, eso está en vivo. No, no, es de... Es el único que está en vivo, lo demás no. ¿Qué vamos a cantar ahorita? Ahora vamos a cantar temas que son del grupo, en la voz de Admiral Alcázar. Son temas que nosotros los hemos hecho a nuestro estilo. Ya. Para toda la gente bonita. Qué casita. Sabroso. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Es que la gente está en casa en viernes. Así es. Se está tomando una cervecita, un vinito. Y ahora les alegremos con buena música, ¿les parece? Por favor, justo y necesario para justo toda la gente. Justo y necesario. Boliviana. Muchísimas gracias. ¿Tenemos grito o no? Grito de guerra. ¡Vamos! Y con amor, la nueva ley. ¡Esa! Recibí tu
dedicado para toda Bolivia, a toda familia en casita, y porque recordar es vivir. La nueva ley que ley. Cantamos fuerte la voz de Ana. Estás solo.